¿Cómo saber la ubicación de una persona con tan solo un clic? ¿Te interesa? Ya te lo explico. Pero antes, si te gustan estos videos, dale like y suscríbete a mi canal para que no me pierdas de vista. Ya voy con la información. Los pasos son sencillos, pero presta atención. Lo bueno es que puedes darle pausa y seguir avanzando. Ok, les explico. Primero deben buscar cualquier imagen que desean compartir en Google. Colocan la imagen y una vez que ya seleccionan, y luego le dan al botón derecho del mouse y copian la dirección de la imagen, tal cual como dice allí. Luego en otra ventana abren el buscador y escriben IP Logger. Seleccionan la primera opción. Una vez que les abra la página, van a pegar el enlace de los chocolates. Bueno, de la imagen que seleccionaron anterior. Pegan ese enlace. Como es muy largo, esta página acorta de manera que sea más fácil manipular. Le dan a cortar y les va a arrojar esta página que les muestra exactamente cómo quedó el enlace final. Lo copian. No la cierres, luego la vas a usar y de allí se van a los medios de comunicación digital que prefieran. Puede ser por correo electrónico, en este caso es un WhatsApp de mi amigo Vladimiro Rivas. Previamente les pueden indicar que les van a enviar un enlace para que esta persona se anime a abrirlo. Porque para que funcione esta técnica requiere que las personas le den clic a ese enlace. Ok, seguimos. Una vez que ya esa persona haya abierto el enlace, te diriges a la página desde donde obtuviste el enlace y allí te va a mostrar la dirección tuya, que es de donde estás enviando el enlace, y el receptor, en este caso mi amigo Vladimiro Rivas. Aquí luego en un mapa que luego puedes acercar más y más y te va a dar en detalles exactamente dónde está ubicada esa persona. Sí, esta es una de las técnicas que existe. Algo perturbador, pero en muchos casos es de utilidad. Bueno, eso creo. Así de fácil. ¿Lo lograron hacer? Luego me cuentan. Hasta la próxima. Ya sabes, si te gustan esos videos, dale like y suscríbete a mi canal para